Forjando Peruanidad, en defensa y difusión de la cultura nacional, auténticamente peruanista. Forjando Peruanidad, con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM, amplitud modulada, la que nunca falla, la FM 105.1, frecuencia modulada al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une también otra red de radios amigas a esta transmisión, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno y Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio San Valentín en Lampa, Radio Milenio en Satipo, Radio San Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaqui Stereo también nos sintoniza y AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo y las páginas web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Radio Activa también en Cerro de Pasco. Antes de dar pase a Rosa María, permítanme hacer la mención que me han pedido que la haga al inicio. En este tiempo de cuarentena, el Gato Ecológico seguirá brindando el servicio enviando delivery, insecticidas, fungicidas y fertilizantes orgánicos, biológicos o de baja toxicidad, especial para huertos y huertos y ornamentales. Los puedes encontrar en el Facebook o también escribiendo al WhatsApp 99993768699993768686. 99993768686, el Gato Ecológico. Ahora sí, hoy día es 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria para todos los católicos. Saludamos a Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú, transmitiendo desde lejos, pero cerca a ustedes, por supuesto, en un día de verano, todavía un poco así, lleno de nubes, pero me imagino que en la ciudad de Lima hay mucho más sol. Bueno, la verdad es, como decía Abel, un día de fiesta para la Iglesia Católica, es el Día de la Virgen de la Candelaria, una fiesta muy importante en Bolivia, muy celebrada, que como saben, este año no se puede realizar de la manera tradicional, como muchas otras fiestas religiosas que han sido suspendidas a lo largo ya de todo el año, y se seguirá suspendiendo hasta que finalmente logremos superar esta enfermedad. Pero nuestros hermanos de Puno celebran, Rosa María, fabuloso. Puno se paraliza, Puno, con la Virgen, sí, de la Candelaria, ¿no? Lindo, Puno y Puno. Bolivia, o sea, sí, en los dos lados, la en realidad, todo el lago Titicaca, todo alrededor del lago Titicaca, en los dos países, una fiesta binacional muy importante, sí, con grandes celebraciones, comparsas, los corsos duran días. Lamentablemente, pues hoy día no se puede hacer nada de eso, ¿no? Hay que guardar los vestidos para el próximo año, con la ilusión, la esperanza de que el próximo año, y si no se puede el próximo año, será el siguiente, pero tarde o temprano la fiesta va a regresar. Como decían, la fiesta no se va a ir a ninguna parte, está ahí, lista para volver. Tenemos que tener paciencia en esto, esperar
y estoy segura que la Virgen va a saber entender. El problema es complejo. Ayer las cifras mostraban una ligera declinación en el número de fallecidos, y eso es bueno, pero estaban muy altas en la positividad en el número de pruebas moleculares, lo cual quiere decir que la infección se sigue expandiendo a toda velocidad y por todo el país. Hay que tener mucho cuidado en estos días. Veo por las imágenes de Lima, Abel, que las cosas están transcurriendo con una normalidad esperada, es decir, hay el tránsito esperado, la gente que tiene que ir a trabajar va a ir a trabajar, pero no hay turbas, no hay aglomeraciones, salvo que tú hayas visto algo diferente. Cuéntanos un poco en tu camino al centro, ¿cómo has visto las cosas? No, he visto todo tranquilo. Hay, como te digo, bastante gente que sale a todos a cumplir sus labores, pero felizmente en mi camino no he visto ninguna aglomeración, que eso es muy importante. Claro, por televisión he visto que en algunas zonas, Puente Nuevo, hay aglomeraciones, pero por mi camino, por mi ruta, he visto bastante gente, bastantes vehículos, pero no he visto aglomeraciones, que es lo que hay que temer en este momento. Así es. Y creo que en ese sentido esta cuarentena va a ser mucho más inteligente, más sensata, y creo que recoge muchas de las críticas que hemos hecho a lo largo del año. Los carros no contagian, el agua no contagia, contagia a la gente. Los seres humanos somos los que contagiamos, sin nuestra voluntad, pero contagiamos porque portamos el virus en la mayoría de las veces sin siquiera saberlo. Una persona que sabe que está contagiada se aísla, pero la mayoría de las personas que contagian no saben que están contagiadas. Y no saben que están contagiadas no por maldad o descuido, sino porque no tienen síntomas. Y lamentablemente esparcen o tienen unos síntomas muy confusos, parecidos a los del resfriado común. Entonces creen que, bueno, que están resfriados y no lo están, tienen COVID. Esparcen la enfermedad hasta que la enfermedad encuentra un cuerpo en el cual se hospeda y el cual destruye. Y ese es el número de fallecidos que tenemos en el Perú. La enfermedad ha avanzado sobre miles, ya millones de peruanos, mucho más que el millón de contagiados que reporta, por supuesto, el Ministerio de Salud. Imagínense si en noviembre el estudio de prevalencia indicaba que el 40% de la ciudad de Lima ya se había contagiado. Somos una ciudad de 10 millones de habitantes, es decir, 4 millones ya se habían contagiado solo en Lima. Imagínense ustedes la escala nacional que puede tener eso, ¿no? Pueden multiplicar por 2 sin problema, llegar tal vez a 10 millones de contagiados en el Perú. Pero el problema no es, reitero, el contagio. El problema es que algunas personas van a morir. Ese es el problema más grave. Van a morir porque no hay forma de sacarlas de la enfermedad. Por más oxígeno, buena voluntad, eficiencia médica, van a morir. Y tenemos que evitar que se contagien. ¿Para qué? Para que no mueran. Aún con la mejor atención hospitalaria del mundo. Entonces, tenemos que evitar estar los unos con los otros. Somos seres humanos gregarios, nos gusta la gente. En general, el ser humano es sociable, es, como dicen, un animal social. El ser humano también necesita moverse, y eso es muy importante. Ayer yo te comentaba, Abel, que nosotros en la sociedad, el peor castigo que le imponemos a un ser humano es privarlo de su libertad, es decir, encerrarlo entre cuatro paredes, confinarlo de manera obligatoria por largos periodos de tiempo. Pero aún al criminal más irredimible, el más convicto y confeso, se le da una hora de patio al día. A los peores delincuentes se les da una hora de patio al día. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está hecho para la actividad. Nuestro cuerpo está hecho para moverse. Hay animales en la naturaleza que pueden dormir 22 horas. Nosotros no. Nosotros necesitamos dormir, obligatorio, 8 horas. Pero luego necesitamos movernos. Nuestro cuerpo está hecho para el movimiento. Si no nos movemos, así como si no durmiéramos, eso produce alteraciones mentales. Ponga usted a una persona y prívelo del sueño un tiempo y simplemente pierde la razón. Una forma de tortura es privar del sueño a una persona. Lo mismo pasa con la actividad física. Si a usted, a una persona, no la deja
moverse, pues eso va a causar una alteración en su estado de ánimo, en su salud mental. Entonces yo felicito al gobierno que ha permitido esta vez, desde el primer día, para que la gente no se vuelva loca, poder salir a caminar, a correr, a montar bicicleta, a hacer algo de actividad física. Así fueron todos los confinamientos europeos, ¿eh? O sea, no hemos inventado nada. Los primeros confinamientos en Europa incluían salidas a caminar y pedían que, si eran grupos familiares, fueran dos personas máximo, ¿no? Pero sí se podía salir a caminar sin ningún inconveniente. Eso cambia la perspectiva de la gente y va a mejorar mucho el ánimo de la población, que está cansada, que está harta, obviamente, pero con una cuarentena más inteligente va a estar menos harta. Y una cuarentena que no deje sin trabajo a todo el Perú. Eso es muy importante. Hay un sector de la población muy duramente perjudicado. Todo el comercio informal. Eso está clarísimo. Todo el que es comerciante informal tiene que buscar un trabajo probablemente en el delivery, en la entrega a domicilio de bienes de otras galerías, otras tiendas que sí están vendiendo a domicilio. También, por supuesto, el turismo, ¿no? El turismo y toda la industria del entretenimiento. Toda la industria del entretenimiento y toda la industria cultural. O sea, el teatro ha sobrevivido a duras penas por internet, pero está haciendo un esfuerzo enorme, enorme, por tratar de transmitir a través de esta plataforma contenidos. Las librerías, por si acaso, para todos los interesados, siguen abiertas atendiendo por delivery. Yo ayer he puesto en mi Twitter una cantidad enorme de cadenas de librerías de Lima que están abiertas y que usted llama, compra por la web y se lo traen a domicilio. Sin ningún inconveniente y sin recargo. Entonces, se puede acceder a libros. Hay otros recursos también en internet de libros gratuitos. Hay cosas para hacer. Hay cosas para hacer dentro de casa. Usted ya ha pasado esto, lo puede volver a hacer. Pero es muy importante cuidarnos para bajar el nivel de contagio. Ahora sí, la enfermedad la tenemos todos, pero en la puerta de la casa. En la puerta de la casa está la enfermedad. Los que no se han contagiado todavía son susceptibles de contagiarse en cualquier momento. Estamos hablando, algunos expertos señalan, de dos, en realidad, enfermedades simultáneas. ¿Por qué? Porque la, digamos, variante de Wuhan, que es la que tuvimos el año pasado, la variante china, que se ve a Europa, la europea la traen acá, etcétera, esa es una epidemia. Las otras variantes están formando otra epidemia en simultáneo. Nosotros tenemos en el Perú activa la variante del Reino Unido. Y en Leticia, la frontera, ya se ha encontrado variante de Manaus. La variante brasilera es como la variante del Reino Unido. Muy agresiva en el contagio. Ojo a todos nuestros amigos en Iquitos, a cuidarse ahora sí. Ellos tuvieron en julio pasado inmunidad de rebaño, pero ya pasaron 6 meses. Mucho cuidado, la inmunidad dura, sí, pero no es perpetua. En esta enfermedad, en otras enfermedades, sí, claro, la inmunidad se vuelve perpetua. En esta enfermedad no es perpetua, ya hay casos de reinfecciones bien documentados. Entonces, Iquitos se puede volver a infectar. O sea, de julio a enero, perdón, a febrero, ya pasaron 6 meses. ¡Ojo! La inmunidad se alcanza y es muy bueno porque inmediatamente bajan todos los contagios, se puede volver a hacer vida normal, pero no es perpetuo. Ya estamos en el talán de, ojo, la esperanza era que a estas alturas estuviéramos vacunados. Bueno, no sucedió. Entonces, tenemos que hacer hincapié en que las zonas en que fueron duramente azotadas por la pandemia hacia junio, mayo, junio, julio, y que alcanzaron inmunidad, son zonas que están en este momento muy expuestas, porque se han relajado. Y el problema de Iquitos no solamente es ese, sino que la variante de Manaus es una variante muy agresiva. Manaus tuvo un problema similar al de Iquitos, muy al principio, una epidemia feroz, inmunidad, y de nuevo una segunda ola feroz. ¿Por qué? Porque pasaron 6 meses. Se supone que la inmunidad que da la enfermedad es de 3 a 6 meses. Ya a los 6 meses
probablemente no se encuentren anticuerpos. La buena noticia hasta ahora es que las personas reinfectadas, si bien enferman, no fallecen. Es decir, el cuerpo ha aprendido a defenderse. Pero eso admite excepciones, ¿eh? O sea que mucho cuidado, Iquitos, hay que mantener ahora sí la guardia nuevamente por esos dos factores, porque ya perdieron la inmunidad y porque además la población la obtuvo de manera simultánea muy velozmente. El pico de Iquitos, ustedes ven la curva, es eleva, 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 cae, ¿no es cierto? Muy rápidamente, a diferencia de Lima, que es como una montaña, ¿no? Que va subiendo despacio, 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 despacio. No llega a ser así y ahí cae. El problema de Lima hoy es que estamos con una curva que no es una curva, como digo yo, es una pared. Y no para de subir en contagios, no para de subir y en muertes. Entonces, tenemos epidemias diferentes. Pero, reitero, Lima, que tenía en noviembre 40% de inmunidad, podría haber perdido la inmunidad, ¿no es cierto?, hacia enero. Eso genera muchísimo más contagios y con una variante nueva como la del Reino Unido. Entonces tenemos una situación mucho más crítica, que puede ser muy, muy mala en las próximas 8 semanas, hasta que de nuevo toda la población obtenga cierta inmunidad simultánea que haga que la enfermedad no avance. ¿Cómo hacemos para que esta inmunidad simultánea sea más veloz? Vacunando. Vacunando. La única forma es vacunando. Y ustedes me dirán, entonces nos vamos a tener que vacunar todos los años. Probablemente por un tiempo. Hasta que no se encuentre una cura, sí. Hasta que no se encuentre una cura, sí. Y ya la enfermedad no se puede contener. Se quiso contener en China, hicieron sus mejores esfuerzos. No se pudo contener en China y ya la enfermedad está en todos los territorios del mundo. Hay unas pequeñas islas nada más que no tienen contagio, pero está en todos los territorios del mundo, por lo tanto, no hay forma de contenerla. Hay que vivir con ella. Y hasta que no se encuentre una cura, hay que vacunar. El problema es que hay que vacunar, qué sé yo, a 4.000 millones de habitantes todos los años. Es un esfuerzo gigantesco para la humanidad. Pero lo vamos a hacer. El día 9 llegan las vacunas, en 8 días deberían empezar a vacunarse los médicos, las enfermeras que tanto esfuerzo le han puesto a esto, y que están muy cansados también, y con toda razón, y con toda razón, convivir con la muerte todos los días en esa magnitud destruye a cualquiera, hasta el más profesional. Y bueno, saliendo de la pandemia, Abel, vamos a noticias judiciales y administrativas, digamos. Ayer la Junta Nacional de Justicia, por unanimidad, le quitó el título de fiscal supremo al señor Pedro Gonzalo Chávar. Esta decisión es una decisión disciplinaria administrativa. La Junta Nacional de Justicia no es un órgano penal, no es un órgano del sistema de justicia. Ojo, la Junta Nacional de Justicia es un órgano administrativo que impone justicia disciplinaria justamente en la instancia de los fiscales y vocales supremos. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró la Junta a raíz de uno de los vocales? Presenta un informe y los otros vocales lo han aprobado, los 7, por unanimidad. Encontró 3 cosas. La primera, que el señor Pedro Gonzalo Chávez mintió sobre su relación con Inostroza en el marco de una campaña para lograr que lo nombren fiscal de la nación. Mintió, y eso ha sido a la vista de todos. Primero dijo que sí lo conocía, pero que no andaba con él. Dijo que no había ido a ningún almuerzo y que sí había ido a un almuerzo. Y después dijo que llegó tarde y ahí no sabía de quién era la casa y después sí sabía de quién era la casa. Es decir, un solo de contradicciones cuando en las grabaciones estaba claramente establecido que él tenía una relación con César Inostroza, que César Inostroza era un hombre que quería mover medios de comunicación y que tenía los contactos para hacerlo a través del señor Camayo. Señor Camayo era un anunciante importante de una radio local y tenía amigos periodistas. Esa era la historia. Lo pudo haber dicho. Lo único que tenía que decir era, efectivamente, César Inostroza me pidió una reunión con periodistas para explicarles cómo iba a ser mi candidatura. Ah, ya. ¿Es delito reunirse con periodistas para hablar de su candidatura? No, no es delito. Ni siquiera es una falta administrativa. Puede ser poco decoroso, ¿no?
puede llamar a sospecha, ¿no? Porque hay otros candidatos de repente, ¿no? Pero no había en esa conducta nada delictivo. Pero lo negó, mintió, en el contexto de una investigación periodística donde algunos de sus interlocutores, como el mismo César Inostroza, estaban metidos en líos bastante más grandes, como la venta de sentencias, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Que lo exoneremos o que lo rebajemos la pena? ¿No? ¿Quiere hablar con la señora acá? Bueno, estamos hablando de otro tipo de conductas. No era la conducta de Chávarri. Lo primero fue mentir. Luego, ¿qué hizo? Atacó directamente una decisión fiscal. Y ese es el problema más grave de Chávarri. Qué absurdo, ¿no? Los actos que desarrolló para encubrir unos delitos que nadie le pudo probar, pero como el encubrimiento es delito por sí solo, terminó cometiendo un delito. Es parecido al caso de Keiko Fujimori, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho que ahí no hay lavado de activos, pero obstrucción de la justicia sí. Entonces va a terminar siendo condenada por un delito que sí cometió para tapar un delito que no cometió. En el caso de Chávarri no sabemos si cometió o no cometió un delito, no sabemos. Lo que sí sabemos es que en la oficina de su asesor había material documental de suma importancia para Chávarri. Por alguna razón que no sabremos nunca, no quería que el fiscal José Domingo Pérez acceda a esa información. ¿Qué había en esas cajas? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos, por declaración documental ya perfectamente corroborada, es que las personas que lo acompañaron y el material fílmico que tenemos demuestra que él dirigió una operación de deslacrado de una oficina para sustraer material que era relevante en la investigación que llevaba a cabo otro fiscal. Eso se llama en el Código Penal encubrimiento real. Por si acaso hay dos clases de encubrimiento, ¿no? Paréntesis, el personal y el real. El encubrimiento real no quiere decir que haya un encubrimiento irreal. La palabra real en este caso no viene de realidad ni de realeza. Viene de la palabra en latín res. La palabra res quiere decir cosas. Por hecho, los derechos reales son los derechos de las cosas. El encubrimiento real es el encubrimiento de las cosas. El encubrimiento personal es el encubrimiento de la persona. En el encubrimiento personal yo escondo a alguien en mi casa, por ejemplo. En el encubrimiento real me llevo las pruebas. Y eso es delito. Entonces, cometió un delito para tapar un delito que no le habían imputado. Esa es la segunda razón por la cual lo destituyen. La primera, mentir. La segunda, declarar una oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, al cual él no tenía acceso, y organizar con todos sus asesores un asalto. Para tan mala suerte del torpe de Chávarri, no sabía que había una cámara que estaba filmando todo. Está todo íntegramente filmado. Y no sabía que sus asesores, luego, arrepentidos de sus actos, iban a confesar todas las conversaciones que tuvieron para ver cómo entraban a la oficina. Incluso alguno pensó en colgarse por la ventana, así como el hombre araña, pero claro, consideraron que era bastante peligroso, ¿no? Pero a ese nivel, o sea, ese era el nivel de desesperación. ¿Qué cosa había ahí adentro? Hablar por teléfono con el señor Inostroza no fue considerado por la Junta Nacional de Justicia una falta disciplinaria, porque un fiscal y un juez supremo pueden hablar perfectamente. Y hablaban, de verdad, del tema de la Academia Nacional de la Magistratura. Entonces, probablemente ahí no hay nada irregular, pero sí establecieron que mentir y que desobedecer una orden fiscal constituyen faltas muy graves que atentan contra la disciplina que todo fiscal supremo tiene que observar. Y le quitaron su título. Es decir, ya no puede ser fiscal supremo. Nunca más va a poder ser fiscal. Ahora, ¿qué pasa con la parte penal? Dirán ustedes, bueno, claro, eso es en la parte penal se sostiene, creo yo, el delito de encubrimiento real. Hay una acusación constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Soledad Ábalos, que tiene que resolverse en el Congreso,
El problema es que en el Congreso pasado, en el Congreso disuelto, lo protegieron y lo taparon los fujimoristas y los apristas a la par. En este han dado largas y largas y largas al tema. Pero supongo que ya se resolverá y podrá ser juzgado por delito de encubrimiento real, que es el delito que ciertamente ha cometido en cámara. O sea, no hay forma de negarlo. Pero reitero, ese delito lo comete luego de haber intentado despedir a los fiscales Vela y Pérez y luego de alegar su inocencia en cualquier otro acto directivo. Pero en ese momento hace que sus asesores se metan en una oficina, saquen las cajas, las ponen sobre una silla, empujan la silla, la meten dentro de un ascensor. Por favor, lo hemos visto todos. Y aún a pesar de todos esos actos, el Congreso siguió encubriendo a Chávez, el fujimorismo y el APRA. No hay que olvidarlo. No fueron los únicos, ¿ah? Pero estuvieron ahí, encubriendo estos actos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? El Congreso lo protegió. Y era fiscal supremo. No es el único, por si acaso, faltan más. Faltan los socios de Telesub en el Consejo Nacional de la Magistratura. Faltan ser juzgados también otros, como el mismo Inostroza, que tiene que regresar al Perú para su juzgamiento. En ese camino se está, en el camino de la extradición. Faltan también acusaciones constitucionales, pero seguirán adelante. Estamos seguros de eso y esperemos que terminen este año, que este año podamos terminar en este Congreso con todas las acusaciones constitucionales derivadas del caso de los Cuellos Blancos, para que esas personas vayan a juicio y respondan por lo que tienen que responder oportunamente. Esto de Chávarri ha tardado. Estamos hablando de eventos que ocurren en diciembre de 2018 y estamos en febrero de 2021. Han tenido que pasar 2 años para que se logre este resultado. Cierto es que la Junta Nacional de Justicia ya lo había suspendido, ojo, lo habían suspendido por 6 meses y venciendo ese plazo han tomado la decisión por unanimidad, de retirarle el título de fiscal. Ya no es fiscal de la nación, ha quedado destituido. Un poquito de justicia de vez en cuando creo que nos hace bien a todos. Muy bien, Abel. ¿Qué hora es? 8:30 van a ser. ¿Qué más tenemos importante de ayer? No se me pasa nada. Bueno, el día 17 de febrero se va a comenzar a distribuir el bono de 600 soles después del periodo de cuarentena. ¿No sería mejor darlo antes? Pero en fin, por lo menos van a llegar 600 soles a 4 millones y medio de personas. Esperemos que este dinero se gaste bien. Es un dinero destinado a lo básico, ¿no? Alimentos y medicamentos, a lo básico para la sobrevivencia de las familias, para que las personas puedan comprar su comida elemental. Y sí hay que decir, porque hay que fortalecer eso, creo que hay una preocupación mayor por todas las comunidades en el Perú que están cocinando juntas. O sea, no toda la comunidad, ¿no? Sino que un grupo de personas se reúne a cocinar y cocina para todos. Es una forma económica de sobrevivencia, es una forma de poder atacar el problema del hambre, porque el hambre también mata, por si acaso, también mata. La desnutrición y el hambre matan. Entonces, ahí hay que poner apoyo. Y yo sí creo que hay una gran tarea para los alcaldes, siempre lo reitero, porque los alcaldes sí están cerca de las ollas comunes. Comedores populares no pueden haber porque la gente no se puede reunir a comer, pero sí pueden haber cocinas populares, en el sentido que se cocina y las familias pasan con sus recipientes, recogen, ¿no es cierto?, y se lo llevan a su casa. De esa manera nadie se aglomera. Y eso se está haciendo, porque las municipalidades son las llamadas a utilizar esas redes, ahí donde estaban un poco dormidas, a animarlas para que participen y desde luego tratar a través del gobierno central de canalizar la ayuda a través de las municipalidades y también los gobiernos regionales. Por supuesto. Y las municipalidades son las llamadas a organizar sus mercados de acuerdo a ley. Y la organización de los mercados no solamente es el cumplimiento de protocolos sanitarios. La organización de los mercados es también, por ejemplo, establecer un sistema de comercialización que permite el delivery.
a todas las casas. Reitero, en el Perú hay abundancia de carretillas y abundancia de mototaxis. Aprovechemos lo que tenemos. Organicemos con los mototaxis a través de todos los mercados que venden fruta, verdura, en fin, todos los perecibles, un sistema de reparto rápido en taxi a la comunidad más cercana. Eso hace que la gente no tenga que salir de su casa y que pase más tiempo en su casa, aislado, haciendo otras cosas. Pero eso tiene que ser impulsado por alcaldes creativos, por alcaldes que trabajan con sus mercados, que conocen sus mercados, no solamente que les cobran la renta, ¿no?, sino que además trabajan con sus mercados. Hay mucha iniciativa en esto y de verdad se puede canalizar de una manera muy efectiva. No va a ser igual en todas partes, eso está clarísimo. Hay alcaldes muy efectivos y algunos muy, muy displicentes o no están interesados en ayudar a su comunidad de esta forma. Pero sí es una forma muy útil. Y, por supuesto, datos. Todos tenemos datos, ¿no? No sé, a ver si te pasa en algún grupo del colegio, de la universidad o de amigos, ¿no? Todo el mundo se pasa datos, ¿no? Nosotros tenemos el gato ecológico para la gente que quiere hacer jardinería, por ejemplo, ¿no? Pero todo el mundo pasa datos. Oye, ¿dónde está el gas más barato? ¿Dónde consigues el balón grande? ¿Quién tiene una persona que pueda hacer reparación de, no sé, terma? Lo que fuera, ¿no? Entonces, esos datos van llegando, ¿no es cierto?, y nos ayudan. Entonces, creo que las municipalidades tienen un rol ahí importante, ¿no? Pero, en fin, Abel, también hace días que me piden un comentario, aunque sea breve, sobre el proyecto de la señora Omonte, de la comisión que preside la señora Omonte, para reformar el sistema de pensiones. Yo no quería comentar mucho porque creo que es un proyecto fallido, creo que es un fracaso, creo que es una pésima idea, y lo hemos dicho a la volada, pero hay que decirlo y reiterarlo nuevamente. Yo espero que ese proyecto pase al archivo de manera inmediata. Hasta el propio partido de la señora Omonte ha dicho que no es el momento de votarlo, ¿no? Claro, el señor Acuña se muere de miedo que le pongan ese proyecto en medio de un debate presidencial porque sabe que es indefendible. ¿De qué se trata? Se trata de resolver un problema general. ¿Cuál es el problema general? Al llegar a los 65 años o 70 años, a la edad en la que una persona piensa que ya ha trabajado suficiente y que se puede jubilar, no tiene pensión o tiene una pensión diminuta, enana, que no le alcanza para nada. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Y por qué no tiene pensión? Porque nunca aportó o porque no aportó el número de años suficientes para tener pensión en la ONP. Y en la AFP, porque aportó muy poquito. Y ese poquito no le da ni siquiera para una pensión mínima. Es decir, es un problema de acceso, de cobertura, ¿no es cierto? Y es un problema de tamaño de la pensión. Entonces, esos eran los problemas que tenían que atacar. Y la señora Omonte ha resuelto otras cosas. Por ejemplo, que todos los peruanos vamos a aportar a un sistema que administra un organismo público de pensiones. Público. Ya, esa es una mala idea, no porque lo diga yo, es una mala idea porque lo demuestra la experiencia de nuestro país, ni siquiera la experiencia extranjera. Nosotros tuvimos algo llamado seguridad social. El seguro social del Perú administraba las pensiones, era público, era un sistema colectivo de reparto. Todos aportábamos a un pozo común, lo que hoy tiene la ONP. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es que ese fondo sí puede ser atractivo y comienza a crecer. Pero los estados, los gobiernos sucesivos, no tienen plata para muchas cosas que quieren hacer. Entonces echan mano al fondo y con la plata del fondo se prestan. ¿Ok? Se prestan entre comillas porque nunca devuelven al fondo. Y comienzan a construir carreteras, a hacer mercados, a hacer obras de irrigación, que no tiene nada que ver con el objetivo del fondo, que es asegurar las pensiones de los pensionistas. Entonces, tarde o temprano, pasado un buen periodo hiperinflacionario, por ejemplo, el fondo quiebra. Quiebra porque no tiene forma de pagar a sus pensionistas. ¿Y qué sucede entonces? El Estado, con los tributos de todos los contribuyentes del Perú, en vez de hacer carreteras, en vez de pagar la educación pública o mejorar los hospitales, tiene que pagar las pensiones. Pero como no hay mucha plata, entonces tiene que pagar una pensión con un tope.
que no guardar ninguna relación con la que la persona aportó. Pone un piso mínimo y un tope y ahí queda. Entonces todos están atrapados entre 500 soles y 1.200 soles. Cuando puedes haber aportado millones a tu fondo. Mala idea. Quiebra y te da poco. Y todos los ciudadanos del Perú tenemos que pagar la cuenta. El sistema privado de pensiones tiene problemas muy serios, pero es de libre acceso, cualquiera puede entrar. Y por otro lado, te da lo que pusiste. Entonces, si has sido una persona muy disciplinada, has trabajado siempre en el sector formal, y cuando no has trabajado en el sector formal, has hecho aportes libres, entonces el día que cumples 65 años, te llevas una cantidad razonable. Y hoy por hoy la puedes retirar íntegramente y comprarte algo que te rente. O invertirla en algo que te rente. O hacer con ella lo que te dé la gana. Ese es el sistema que tenemos. ¿Qué propone la señora Aumonte? Que ese dinero que todos los meses los que estamos en una AFP ponemos en nuestro ahorro, no entre a nuestra cuenta. Una parte se va al pozo este que tendría que financiar el Estado. Es decir, nos ponen un impuesto a nuestro ahorro pensionario. Yo ya pago impuestos. Todos ustedes pagan impuestos. Cada vez que se toman una gaseosa pagan 18% IGB. ¿Ok? Todos pagamos impuestos. Muy bien. Con nuestros impuestos se paga a la gente de la ONP. Ahora quieren que con nuestro sueldo se pague también a la gente de la ONP. Eso no es justo. No es justo, es un impuesto a la planilla. No es justo. ¿Mejora la situación de los que estamos en un sistema privado? No, no mejora, empeora. Primero, porque la administra un agente público, que ya sabemos cómo actúa, porque esa es la experiencia del Perú. No estamos hablando de algo que no haya pasado en el Perú. Además, no pasó en un gobierno, pasó en varios gobiernos. O sea, los gobiernos simplemente se abalanzaban sobre el fondo. No en uno, en varios. Durante el gobierno militar, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, durante el gobierno de Alan García, cuando llegó Fujimori el sistema estaba quebrado. Y venía de atrás, desde el primer gobierno de Belaúnde. O sea, años, 30 años de abalanzarse sobre el fondo desde el Estado. Y al final, ¿qué quedó? Quedó que no había fondo. Hoy por hoy la ONP se paga con lo que aportan los activos, pero una buena parte la pone el Estado peruano. Y un fondo consolidado de reservas que da un pequeño aporte también. Son tres fuentes, de ahí sale la ONP. O sea, ya pagamos impuestos para pagarle a los pensionistas. Y la señora Montes quiere que todos de nuestro trabajo le paguemos a todos. Hola, muy bien. Bien, vamos a hacer una pausa porque me parece que el candidato presidencial Rafael Santos ya está en la línea. Él es el candidato presidencial de Perú Patria Segura. Vamos a conversar con él en un ratito, pero primero, Abel, hacemos una pausa, ¿verdad? Sí, hacemos la pausa, Rosa María. Volvemos con el candidato a la presidencia de la República por Patria Segura. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet City ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800-78311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en Lima por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En estas dos últimas nos ven por sus plataformas televisivas. También Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, a tipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, AM Tawa nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe y los aplicativos móviles. Rosa María Palacios ya se encuentra con el candidato a la presidencia de la República, Rafael Santos, por Perú Patria Segura. Adelante, Rosa María. Sí, efectivamente, estamos con el candidato Rafael Santos. Él va por Perú, Patria Segura, pero primero tengo que preguntarle cómo ve la campaña, porque lo veo a él, como todos los candidatos, un poco invisible debido a la pandemia. Gracias por estar con nosotros, candidato. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo ve la campaña? Muchísimas gracias, Rosa María, por este espacio que me das. Justamente la pandemia nos ha obligado a hacer una campaña muy atípica. Nos ves un poco invisibles, porque no tenemos una portátil, tenemos una gran empresa, industria atrás de nosotros. Somos peruanos que queremos comprometernos estos próximos 5 años para devolverle a nuestro país la esperanza, ¿no?, y la confianza en que podemos sacar adelante nuestro país, ¿no?, y hacer las cosas bien, ¿no? Sí, mire, la última participación importante del señor Reyardo, que es el fundador del partido, fue en las elecciones municipales del 2018. Sin embargo, en la campaña pasada, en enero de 2020, no lograron superar la valla. Y esta vez tampoco están apareciendo en las encuestas. ¿Usted cree que este puede ser el fin de Perú Patria Seguro? No, discúlpame, si aparecemos en las encuestas. Hay un 74% de personas que no quieren votar por ninguno de los tradicionales que están actualmente en los primeros lugares, que no llegan a sobrepasar el 6-7%. Eso quiere decir que el pueblo peruano está tomando conciencia de la clase y el tipo de candidatos que hay. Unos son están siendo procesados por violación, otros por asesinato, otros por corrupción, y a nosotros que tenemos una hoja de vida limpia y además una trayectoria de vida honesta y trabajadora, emprendedores, no vivimos de la política, cuando nos empiecen a conocer, ten la seguridad, vas a darte cuenta que vamos a superar con creces la valla, y créeme que podríamos inclusive hasta llegar a la segunda vuelta. Bueno, el optimismo es importante en política. Dígame, usted ha sido alcalde de Pueblo Libre, una experiencia en el sector público difícil, complicada. Su colega candidato, el señor Forza, ha sido alcalde de La Victoria. ¿Por qué a él le va mejor que a usted? ¿Qué tiene La Victoria que no tenga Pueblo Libre? Es medio colega. Lo que tiene, no es La Victoria o Pueblo Libre, lo que tiene el candidato que abandonó su distrito, han sido la exposición medio durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, ha habido una exposición y una dimensión de sus cualidades y de sus capacidades. Y eso obviamente le da la posición que está, porque ha aparecido, y además el gobierno de Vizcarra se ha preocupado mucho de promoverlo, ¿no? Y aún así los vecinos de La Victoria están sumamente disgustados por haberlo dejado colgado, ¿no? Yo soy un ex alcalde, reelecto además por una buena gestión, donde no tengo ningún juicio. He manejado más de 200 millones de soles en mi trayectoria como servidor público. Lo tengo clarísimo que las autoridades somos servidores públicos y tenemos vocación de servicio para mejorarle la vida a nuestros
vecinos y a nuestros hermanos peruanos, ¿no? O sea, el trabajo y la vocación de servicio es muy importante. Nosotros no venimos a buscar empleo, que eso, Rosa María, tenemos que dejarlo bien en claro. Nosotros venimos a servir. Yo tengo trabajo desde los 17 años, como sabes, una persona emprendedora, tengo una familia formada, forjada, este año cumplo 25 años de casado, y realmente quiero que mis hijos tengan un país mejor que el país que yo recibí, y ese es mi anhelo. Por eso es que... Ahora, cuéntenos un poco, candidato, porque de repente la gente no lo conoce. ¿A qué se dedica usted? Porque usted no se dedica a la política. ¿Cuál es su actividad económica? ¿A qué se dedica? Bueno, yo inicié mis actividades económicas con un emprendimiento de agroindustrial, ¿no? Soy fabricante de conservas, obviamente transformación de productos agrícolas para la exportación a empresas extranjeras también. Actualmente soy director de la Sociedad Nacional de Industrias en el Comité de Parques Industriales. Soy promotor de Central Park, que es un parque industrial que tratamos de justamente ordenar la ciudad, sacar a las industrias del casco urbano para que pueda tener un lugar donde desarrollarse, que tenga todos los servicios básicos, ¿no? Muy bien, así que usted tiene trabajo, ¿nos queda claro? No, no solamente tengo trabajo, sino doy trabajo, Rosa María, doy trabajo, sé cómo crear y crear trabajo. Desde los 17 años tengo... soy un emprendedor como muchos peruanos que nos vemos y nos día a día tratamos de esforzarnos para llevarle un mejor futuro a nuestra familia. Digamos que usted sale elegido presidente del Perú. Y bueno, después del 28 de julio, lo felicitan, ¿no? Le dan, dicen, muy bien, Rafael, ya eres presidente, ¿no? Llega el 1 de agosto y usted se tiene que ocupar de la pandemia. Supongamos que ese día es hoy, que las circunstancias estuvieran como están hoy. ¿Qué haría usted? Rosa María, permíteme darte más bien mi apreciación. En el momento que salga presidente, yo no voy a esperar al 28 de julio de ninguna manera. Hay que tomar medidas sumamente drásticas, hay que tomar medidas inmediatas. Necesitamos las vacunas. Necesitamos la vacuna y si tengo que ir yo personalmente a buscarla, personalmente iré a conversar con cada uno de los laboratorios para poder traer las vacunas. Hay que pagar las vacunas. Lamentablemente la gestión del Estado hoy en día no es eficiente, es una gestión mediocre que viene además de un gobierno, o sea, es heredada de un gobierno que es la continuidad prácticamente. Porque si tú te das cuenta, Rosa María, la bancada de Sin Vizcarra era la bancada morada. Entonces, hoy día, ¿quién gobierna? Gobierna la bancada morada. Entonces, quiere decir que es la continuación del gobierno ineficiente de Vizcarra. Entonces, vamos a ir al gobierno de Vizcarra en un instante, pero díganos, ¿qué haría usted, así propositivamente? Buscar y traer las vacunas para vacunar a nuestra gente, en primer lugar. Le daría el reconocimiento económico que necesita nuestra primera línea de combate hacia el COVID a nuestro personal de la salud, médicos, enfermeros y los técnicos que están alrededor de la salud, porque ellos son los que se están fajando por esta pandemia. Eso en primer lugar. Luego, los colegios públicos que están repartidos a nivel nacional los convertiría en hospitales de campaña, muy fácil, porque con ayuda del ejército, la marina y la fuerza aérea podemos montar hospitales de campaña en los diferentes están ahorita vacíos y se puede esa infraestructura fácilmente usar para poder meter las camas UCI que hay en el mercado y poder atender a nuestros ciudadanos, comprar los respiradores inmediatamente y apoyarnos en nuestra industria peruana para poder llevar el oxígeno que necesita en cada país. Pero parece ser que hay algunos problemas, ¿cómo le digo? Operativos. Usted ha estado en el Estado es complejo, el Estado es difícil, ¿no es cierto? Fíjese, por ejemplo, el Estado peruano no ha podido
licitar el flete de las primeras vacunas. Si no viene la empresa privada y pone el flete, tendríamos que esperar meses a que se haga el concurso público para el charter. O sea, y usted sabe que ese es un problema real, no es mala voluntad. Simplemente no pueden. Rosa María, lo que pasa es la improvisación. Este gobierno es improvisado. O sea, si te das cuenta, no están contando con técnicos especializados en cada una de las materias. O sea, acá no se trata, esta es una pandemia mundial y tenemos que tratarlo en el Perú con nuestros mejores peruanos, distintamente de la posición política que tengan, religiosa, indistintamente de su condición. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas personas que están debidamente capacitadas e instituciones también en las que el gobierno no le da cabida. O sea, han habido momentos en que han rechazado plantas de oxígeno, han rechazado respiradores, o sea, han rechazado además la capacidad de poder llevar trasladar los medicamentos y todos los equipos necesarios a nivel nacional. Si usted, a ver, si usted fuera presidente y ya existiera más adelante un mercado de vacunas que se puedan vender a instituciones privadas, ¿usted permitiría que los privados puedan comprar vacunas y distribuirlas y cobrarlas directamente? Por supuesto que sí. Y te voy a dar de acá mis argumentos. Es muy importante de que el Estado se apueste en su industria y en sus empresarios. Porque los empresarios tienen obreros, los cuales pueden vacunar con sus propios recursos y descargar de ese costo, de esa responsabilidad al Estado. Entonces, para que el Estado pueda tener mucho más atención en las personas de menos recursos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que todos los peruanos acá tenemos que poner el hombro para poder salir de esta crisis. Y las organizaciones privadas son las principales dispuestas a apoyar. Y ya lo hemos visto, Rosa María. Mire, hemos visto cómo la empresa privada hace pocos días acaba de donar plantas de oxígeno, 10 plantas de oxígeno. Lo hemos visto con la Sociedad Nacional de Industria, a la cual yo pertenezco, y es más, están viniendo cerca de 1,000 respiradores básicos, kits de respiradores básicos, ¿no? Entonces, te das cuenta de cómo nosotros unidos podemos ser grandes, ¿no? Y el Estado lo único que tiene que hacer es apoyar y agilizar esta sinergia. ¿Usted no cree que ha habido un cambio en el gobierno de Vizcarra? Efectivamente, cuando el ministro Zamora estaba a cargo y el ministro Ceballos, efectivamente había ahí un trave, no había un sesgo antiempresa. ¿No cree que eso ha cambiado ya? ¿Que por eso se están recibiendo las donaciones y eso está fluyendo mucho mejor? Bueno, la improvisación hace que toda gestión que hacen sean incapaces. Mira, yo te soy sumamente honesto, yo no tengo nada contra este gobierno. Lo que me parece totalmente irresponsable es que las personas que manejan y están a cargo de las diferentes instituciones nacionales, que son las que deciden, no tienen la capacidad. Entonces, al no tener la capacidad, pueden tener mucha voluntad. No tienen capacidad, no tienes conocimiento, no estás preparado, es lo mismo que ser ineficiente o corrupto inclusive, ¿no? Porque bueno, pero vamos por parte. Usted dice, es un gobierno improvisado. Es un gobierno improvisado, por supuesto que es improvisado. Procede de un golpe de Estado, ¿cómo no va a ser improvisado? El señor Sagasti jamás imaginó. Eso lo quiero preguntar, ¿para usted hubo un golpe de Estado en el Congreso? Es que es una continuación del gobierno de Vizcarra, porque si te das cuenta, Vizcarra estuvo gobernando con una bancada morada. Y este paremos lo de los morados, yo entiendo que tiene que bajar a los morados, pero le pregunto, ¿para usted el 9 de noviembre hubo un golpe de Estado en el Perú? Yo creo, para mí es que se siguieron los pasos que la Constitución daba, que obviamente han exagerado y han malutilizado, y eso se tiene que hacer
vacar definitivamente. O sea, ¿a usted le parece que Vizcarra está bien vacado? Bien vacado, Vizcarra. Mira, no es que me parece que Vizcarra está bien vacado. O sea, se han utilizado los argumentos de la Constitución, porque de la misma manera, Rosa María, tú eres abogada, y el mismo Giuseppe ha puesto a Martín, al señor Sagasti en ese sitio, es el mismo. No, 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 le pregunto, Sagasti puede proceder de un golpe de Estado, pero yo le pregunto, ¿hay un golpe de Estado el 9 de noviembre? No. El mismo mecanismo que se ha puesto es el mismo que el es señor. Es una pregunta muy importante para el elector, porque eso le permite discriminar cuál es su percepción, ¿no? Entonces, si para usted no hubo un golpe de Estado el 9 de noviembre, está perfecto. Es muy importante. Si es un golpe de Estado, y yo te pregunto, que tú eres constitucionalista, si es un golpe de Estado, ¿qué hace así dirigiendo el país? No te entiendo. O sea, el señor Vizcarra se retiró de la presidencia y no pudo seguir ejerciéndola. No renunció, pero dijo, yo me voy a mi casa y no quiero ejercer la presidencia del Perú. Eso fue lo que... Si él hubiera regresado a Palacio, seguía él. Pero no lo quiso hacer. Y ha habido un golpe de Estado. ¿Qué hace Sagasti en la presidencia? Yo te pregunto, porque yo no soy abogado. Yo te pregunto a ti, que eres constitucionalista. ¿Qué hace Sagasti? Bueno, pero usted es candidato, Perú, señor candidato. No es, lo importante no es lo que yo responda. Lo importante es lo que usted responda, porque usted es el candidato a la presidencia. Si para usted no hubo golpe de Estado, no hay ningún problema. Esa es su posición, está muy bien. El electorado saber de que si ha habido un golpe de Estado, ¿qué hace el señor Sagasti en la presidencia de la República? Porque para un golpe de Estado es un quiebre del orden constitucional. Entonces, no me imagino un golpe de Estado. Bueno, el 90% del país creyó que era un quiebre del orden constitucional. Creo que hay... El 90%. Creo que hay alguien que no quiere llevar el barco hacia algo que no está de acuerdo a que se vive realmente, ¿no? Porque si hay un golpe de Estado, y ya hay un golpe de Estado, y toda la gente dice que hay un golpe de Estado, entonces, ¿qué hace el señor Sagasti sentado en la presidencia? Porque se retiró el señor Vizcarra. El señor Vizcarra no quiso seguir ejerciendo la presidencia y decidió lanzarse de candidato. Pero bueno, no quiso seguir ejerciendo la presidencia. Yo creo que... Y no se lanzó por el Partido Morado, se lanzó por Somos Perú. Pero bueno, respecto a usted, señor Santos, algunas preguntas, se supone, por lo que me han dicho, que usted es un candidato muy conservador. Entonces me toca hacerle algunas preguntas. ¿Qué piensa del matrimonio homosexual? Mira, yo definitivamente, Rosa María, estoy de acuerdo... y es más, comparto dicho por el Papa Francisco, en que todos los seres humanos tienen que ser vistos ante la ley y ante Dios de la misma manera. O sea que yo estoy de acuerdo en la unión civil, y definitivamente tenemos que hacer y abrir una ventana para poder hacer de que todos los peruanos tengan los mismos derechos. Totalmente de acuerdo con eso. Ok, pero no matrimonio. Unión civil sí, pero no matrimonio. Civil, sí. ¿No? Que es lo que todos hablamos, ¿no? Que hayan igual trato para todos los peruanos. ¿Qué piensa del aborto? Mira, en el tema del aborto, yo defiendo obviamente la familia, defiendo la vida también, pero también soy consciente, que hay casos, específicamente en el caso de las violaciones de niños, de que no solamente atenta contra la salud física, sino también atenta contra la salud mental. Entonces hay protocolos ahorita para el aborto terapéutico que se tienen que revisar y contemplar justamente este problema social que vive el Perú, ¿no? Es un tema... No, sí, desde 1924 tenemos aborto terapéutico, pero a lo que voy es, ¿está usted a favor de que las mujeres vayan presas por abortar, como está en el Código Penal actualmente? Porque no puedes abrir la cancha, porque por una irresponsabilidad, o sea, por no ponerte un preservativo, no puedes pues matar una vida. Pues, o sea, yo creo que la vida hay que respetarla, la vida
además nosotros no somos nadie para quitarle la vida a un ser humano, ¿no? Mientras que cuando él no tiene la culpa, además, de nada de lo que está pasando, ¿no? No ha cometido ninguna violación, ningún exceso, ningún asesinato, ¿no? Yo creo definitivamente que cuando las niñas son violadas, existe, muy aparte de su el daño físico, existe un daño mental, ¿no? Entonces, justamente se tienen que realizar esos protocolos de aborto terapéutico para contemplar también en este tipo de casos, ¿no? Pero no podemos abrir pues toda la cancha, ¿no? No, o sea, le he hecho una pregunta muy concreta. ¿Una mujer debería ir a la cárcel presa por abortar? No, bueno, también ese es otro extremo. O sea, todos los está en el Código Penal, por eso se lo pregunto. No, todos los extremos son malos, ¿no? Todos los extremos son malos, pero no puedes, por una irresponsabilidad, no puedes matar una vida, ¿no? No, estamos de, muy bien, entiendo su respuesta, pero la pregunta es por, digamos, es un tema de política pública. Despenalizar el aborto en el Código Penal es una de las cosas que está pidiendo un sector de las mujeres, de la población. Y si no te pusiste un preservativo y matas a tu hijo, yo sí la metería preso. Por irresponsabilidad. Muy bien. ¿No? Muy bien. Siguiente pregunta. Hay muchas. O sea, Abel, no sé si tienes preguntas del público también, pero yo voy con la economía, que es un asunto que le preocupa. Hemos hablado de salud, hemos hablado de temas sociales. Economía. Va a heredar un país en una dificultad terrible. ¿Qué es lo que le preocuparía primero? ¿Cuáles serían sus prioridades en materia económica? Mira, en primer lugar, Rosa María, lo que tenemos que hacer es iniciar y recuperar la inversión pública. Actualmente tenemos proyectos, mega proyectos que son enormes, que están en ejecución, están paralizados. Lo que tenemos que hacer es destrabar toda la inversión pública y generar la inversión pública de trabajo. Lo que necesitamos es que haya trabajo para que la gente y la economía empiece a dar vueltas. Tenemos que también dar confianza al sector privado, también genere inversión privada, porque la inversión privada genera prácticamente el 70% del movimiento de la economía. Entonces nosotros, al iniciar y recuperar la inversión pública y la inversión privada, y fomentando además los nuevos proyectos, porque nosotros también estamos fomentando el proyecto del tren de y de las gentes que van hacia el interior para poder dar trabajo a todo el Perú, ¿no? Con esta construcción se empieza a generar un dinamismo económico que permite llevar recursos a cada uno de los hogares de nuestro país. Pero es muy importante de que esta operación económica esté acompañada también con la seguridad pública. ¿Por qué? Porque una vez que tú agarras, ganas tu dinero y te estás yendo a tu casa, vienen los delincuentes y por robarte 100, 200 soles, vienen y matan, ¿no? Entonces, se han generado, gracias a esta pandemia y a las pésimas medidas que han habido para enfrentar la pandemia, se ha generado un alto índice de criminalidad en el Perú. Entonces, en este sentido, tenemos una gran responsabilidad para poder prevenir por un lado, pero sobre todo ser muy severos en la lucha contra la delincuencia, el control migratorio. ¿Está usted a favor de la pena? ¿Está a favor de la pena de muerte? Yo creo que para la violación, para violadores y asesinos, sí estaría a favor de la pena de muerte, ¿no? Sabe que constitucionalmente no se puede. Es un debate bien complejo, porque hay que ver el tema del pacto de San José y de la convención de San José, ¿no? O sea, hay que manejar ese tema, es complejo. Primero, ¿le parece que el sistema de... ¿le parece que el sistema de justicia en el Perú es justo? Bueno, los juicios duran 10 años, muchas veces se mueren personas antes de que bueno, tengan... ¿se imagina que estos jueces administren la vida y la muerte? No, yo tengo una propuesta mucho más responsable, ¿no? Yo creo que cuando se trata de juzgar para
que una persona que ha matado o ha asesinado sea condenada a la muerte, tiene que haber juzgados especializados, así como en la época del terrorismo habían jueces sin rostro, tienen que haber juzgados especializados y debidamente capacitados para que no se cometan errores, porque definitivamente la actual administración de justicia sí hay una falencia compleja que, claro, pide que esta medida se tome pues de manera. Muy bien, Abel, ahora sí, preguntas del público, deben haber bastantes. Así es. ¿Usted perteneció, señor Santos, al PPC? ¿Verdad? ¿Por qué renunció? Preguntan acá. Mira, ¿qué opina de la candidatura del señor Bengolea? El PPC y le agradezco además mi formación política, cristiana, de mi vocación de servicio a la salud. Ahí se cumplió. Terminé mi gestión en la alcaldía de Pueblo Libre y renuncié porque ya dedicarme a mis actividades, regresar a mis actividades privadas. Pensé ya que ya mi vida política había sido un ciclo, que ya había servido a mi país y por eso renuncié, ¿no? Fui ya a mis cuarteles de invierno. Lamentablemente el país ha tenido más en peor las situaciones que han venido posteriores, me han hecho ver de que lamentablemente todavía nos queda un capítulo pendiente, ¿no? Sería irresponsable retirarnos después de haber asumido y de haber aprendido además cómo funciona el sistema nacional, el sistema público, para poder llevarle ese Estado a cada uno de los ciudadanos que hoy día no ven al Estado. No existe Estado en Puno, en Tumbes, en Tacna, en Quitos. El Estado es totalmente ausente, ¿no? Y carece más, ¿no? Entonces, se hace todo mal, ¿no, San María? Se compran las vacunas mal, se compran los respiradores, no se compran los respiradores, las tasas del año pasado que supuestamente se compraron, hasta el día de hoy no se entregan, y no hay ningún sancionado, o sea, es impunidad total. Esta es una continuación del gobierno de Vizcarra y prácticamente hay una impunidad, no hay un deslinde contra la corrupción. Entonces, ¿cómo no aceptar la invitación que tuve del partido Perú Patria Segura, Renzo Reyardo, gran luchador por la seguridad ciudadana en el Perú, me hizo, y posteriormente, ya hace 3 años, formo parte de Perú Patria Segura, que soy militante de Perú Patria Segura, por esta vocación de servicio y ganas de querer aportar lo que ya conozco, lo que ya más he hecho bien, ¿no? No solamente con palabras, sino con hechos. Yo no he sido empleado de Nadine, no tengo denuncias, no tengo juicios, Rosa María. Yo he manejado, en los 8 años de gestión pública, he manejado más de 200 millones de soles y no tengo un solo juicio. Entonces, esto demuestra que manejar los fondos públicos con transparencia es justo y necesario hoy en día que los trabajadores y la ciudadanía necesitan recuperar la confianza de su Estado. Quiero comentarte más, que habiendo conocido el Estado cómo funciona, me doy cuenta de que cuando se hacen las licitaciones, ya el delito se puede decir consumado, porque las licitaciones ya vienen con las bases amañadas. Entonces no hay transparencia desde el inicio del requerimiento. Yo estoy proponiendo además un sistema que se llama el PRD, que es un portal regulatorio digital, donde las adquisiciones de bienes y servicios del Estado se van a ver y van a tener acceso, toda la ciudadanía va a tener acceso desde el momento que se genera la necesidad. Si necesitamos una pista, ¿en dónde la necesitamos?, ¿para qué la necesitamos?, ¿y cómo la necesitamos? Y en ese proceso, para tomar las bases, la ciudadanía tiene que enterarse qué es lo que está pasando, no cómo está pasando ahorita. No sabemos ni siquiera cuáles son los términos de referencia de la compra de las vacunas. No entiendo, o sea, no hay transparencia, Rosalía.
Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más nos... ¿Estaría a favor de un indulto al señor Alberto Fujimori? Bueno, la campaña no se puede centrar en Alberto Fujimori. Yo, la verdad, le soy bien honesto. Sea Alberto, Juan, Pedro, hoy día las prioridades de Perú son otras. Los reos que tengan algún problema humanitario tendrá que verse en su debido momento y por la institución, además, que regula eso. El Estado y el presidente no puede pues encargarse de si indulta a alguien o no indulta a alguien. El Estado tiene una gran labor actualmente de darle primero salud, comprar las vacunas, darle salud a los peruanos para que puedan trabajar, darle trabajo y seguridad. Esos son los tres puntos más importantes que hoy día ocupan los primeros lugares de la agenda del Perú. Para nosotros no hay agenda para pensar en otra cosa por el momento. Pero de ser presidente, la señora Keiko Fujimori ha dicho que pediría al presidente que lo indulte. ¿Usted lo indultaría en el caso de que fuera usted presidente? Como le digo, inicialmente, para nosotros no es un tema de agenda. Para nosotros, Fujimori es exactamente igual que otro reo, que cualquier otro reo que hay en el Perú. Habrá que hacer cursos normales de indultos. Hay una comisión de indultos, pero de ningún... era, nosotros vamos a centrar nuestro trabajo en una persona o en un partido político o en una ambición personal o en un puesto o en un cargo. Nosotros vamos a contar con todos los peruanos para poder sacar adelante nuestro país. Por eso es que no venimos con una portátil y mucho menos venimos con empresas o medios de comunicación que falden, ¿no? Yo más bien agradezco estos espacios como el de María que tenemos para podernos y poder compartir libremente nuestra posición, ¿no? Bien. Muy bien, Abel. Los filtros de sus candidatos al Congreso acá me están alcanzando que tiene, por ejemplo, 8 candidatos al Congreso que tienen violencia familiar, familia alimento, contractual, difamación, defraudación. Todos estos candidatos al Congreso que por el comercio y la República pone otros dos candidatos. ¿Han revisado bien los filtros para los señores congresistas? Ángel, como en todos los partidos, yo te quiero comentar algo muy importante. Lamentablemente, las condiciones que dan, y además el Jurado Nacional de Elecciones, en los tiempos que nos ha dado para esta elección, ha sido prácticamente, y los escasos recursos con los que están los partidos, es casi imposible hacer un filtro de todos los candidatos. También tengo que comentarte que son elecciones internas que se hacen, y pues muchos de estos candidatos tienen sus portátiles, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues es difícil para un partido poder establecer filtros. Yo más bien propondría al Jurado Nacional de Elecciones que le permitan al partido o al TEN del partido de que una vez que se detecten estos candidatos que aún eran, los puedan retirar de la competencia, ¿no? Eso yo estoy total, siempre de acuerdo con eso. Es más, y no a nadie, no respaldo la corrupción de nadie. Estamos aquí representando a todos los peruanos para todos los peruanos, y estamos haciendo con el ejemplo. Uh-huh. Usted ha declarado muy que bien. No se vacunaría, porque me están preguntando que le pregunte si se vacunaría. No, yo sí daría el ejemplo, ¿no? Yo sí daría el ejemplo en vacunarme, pero con algo, con información total, ¿no? Es más, yo te hago más bien la pregunta, Ángel, o a la persona que está haciendo esa pregunta. Que si se pondría algo que no sabe lo que es, ¿no? O sea, a veces si no tenemos idea de qué cosa es lo que nos está poniendo en el cuerpo, es muy difícil. Señor Rafael Santos, todos tomamos cosas, todos tomamos pastillas por indicación médica que no sabemos lo que son, confiamos en nuestro médico y confiamos en la industria farmacéutica. O, salvo que usted tenga la vista de Superman, usted no tiene la más remota idea
de qué cosa tiene la pastilla que se está tomando. Igual pasa con esto, tenemos que confiar en la industria farmacéutica y confiar en las autoridades sanitarias mundiales. Claro, pero es que, o sea, lo que pasa, sí hay riesgos. Gobierno, este gobierno a mí no me representa, este gobierno está haciendo las cosas mal, las está haciendo tan mal. Entonces no se va a vacunar. Las está haciendo tan mal que no hay transparencia. ¿Cómo? Señor ¿cómo? Santos, la pregunta es muy concreta. Lo llaman mañana, está la vacuna de Sinopharm, la china. ¿Se la pone o no se la pone? En el momento de que tenga la información, te puedo dar la respuesta, pero hoy día no la tengo. Ok, entonces lo que quiere decir es que en este momento no se la pondría. En este momento no tengo la información, gracias al gobierno improvisado, ¿no? Muy bien. Bueno, yo lamentablemente tengo que discrepar radicalmente en ese punto. Como usted comprenderá, tenemos que salvar la vida de Miguel. Además se contradice con todo lo que nos ha dicho. Nos ha dicho que quiere traer vacuna, pero no se la quiere poner. ¿Tú te pondrías la vacuna? La vacuna china. Por supuesto. En este instante. En este instante. Es más, quiero ser honesto contigo. Te digo, sí me la pondría, porque estoy seguro de que este gobierno no va a tener vacunas hasta el próximo año, porque es totalmente incapaz para tener las vacunas. Entonces, para darle tranquilidad... Señor Santos, este gobierno es un gobierno de emergencia que procede de un golpe de Estado y se va en julio. Echarle la culpa, no sacamos nada con eso. Es un gobierno... Lo cierto es que usted está diciendo que no se va a vacunar con la vacuna china. Es la continuación del gobierno inepto de Vizcarra, es la continuación. No es la continuación, porque no, señor Santos, ha habido un golpe de Estado en el intermedio. Merino era la continuación, se interrumpió también, sigue Sagasti. Entonces, por favor. Así es, y usted será la continuación, si usted gana, será la continuación de este gobierno. Hay una continuidad. No es así, yo te digo, si hubiera habido golpe de Estado, hoy día no estaría estado en la presidencia. Si hubiera habido... En fin, o sea, no se va a vacunar, ya, clarísimo. Por otro lado, este gobierno de transición no ha hecho un deslinde de todas las irregulares y actos de corrupción que ha habido en el gobierno pasado, porque era... Señor, están todas en la fiscalía, que es de donde corresponde estar la investigación. Las investigaciones de la Policía Nacional están todas en fiscalía. ¿Dónde están? Es donde corresponde estar. Tablets que se compraron. Mira la irresponsabilidad. Se compraron unas tablets para que los niños puedan estudiar en sus hogares, porque no podían ir a los colegios. Sin embargo, hoy día no hay ni un solo implicado. No hay nadie preso, no hay nadie denunciado. Entonces... La licitación se cayó, señor Santos. No es una licitación irregular. Se cayó porque el proveedor no podía cumplir con la cantidad de tablets solicitada. No se pagó y no se entregó. Se cayó la licitación. ¿Por qué le dieron la buena pro a una persona que no tenía la capacidad? Ahí está. A usted en Pueblo Libre nunca se le cayó una licitación. Nunca. Los presupuestos que tiene actualmente. No, pregunto, ¿nunca se le cayó una licitación en Pueblo Libre? Que yo me acuerde, no. Ah, vamos a ver si alguien se acuerda de algo distinto. Ese es el problema, o sea, comprar en el Estado no es fácil. María, el Estado, y te digo en base a mi experiencia, cuando tú ves algún índice de corrupción, lo primero, la muestra que no estás involucrado, es inmediatamente castigar a los funcionarios y denunciar toda la información. Están todos denunciados, señor Santos. Entregar la información. Toda la Policía Nacional tiene un caso enorme. En el pasado reciclaban, ¿te acuerdas? Que reciclaban a los funcionarios. Reciclaban. El ministro... Señor Santos, en el caso específico de todas las compras realizadas por la Policía Nacional, están todos procesados, las casas allanadas, ha habido allanamientos, ha habido detenciones, todo está judicializado. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud,
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mira la cantidad de denuncias que hay, Rosa María. No, no me mire con cara de porque hay denuncias por señor la... Santos, todo está, o sea, digamos, por si acaso, le explico, el sistema judicial, el sistema de justicia, que está separado del ejecutivo y el legislativo, tiene fiscales que investigan, jueces que juzgan, hay un proceso. El cadalso, o sea, levantar una horca en la plaza de armas y colgar a la gente, no se usa desde, ¿qué le puedo decir? La Edad Media. O sea, a Perú nunca llegó, a Perú no llegó. El cadalso no existe. ¿Ya? Entonces, la verdad es que no entiendo qué cosa quiere diferente a que las personas vayan al Poder Judicial si ya están siendo acusadas, investigadas y procesadas. ¿Qué pasa con esas investigaciones? ¿Qué pasa con esas investigaciones? ¿Qué pasa con las cuentas de la hermana de Humala que están en Suiza? El gobierno suizo ya le dio la autorización. Ahí no hay absolutamente nada. El gobierno suizo no ha dicho nada. La señora vive hace 30 años en Suiza. La investigación se cayó, no tenía sentido. ¿Eh? O sea, sí había en los casos, o sea, si se va a meter en casos judiciales, tiene que meterse de cabeza los expedientes y leerlos. No basarse en la información que lee en alguna prensa que no tiene sustento jurídico, si es que quiere ser presidente del Perú. Si quiere que sea el presidente del Perú, tiene que respetar el sistema de justicia, porque el sistema de justicia no depende del presidente de la República, ni del Congreso. Depende del sistema de justicia, que es un poder autónomo. No, yo creo que ahí definitivamente el Estado tiene que, el presidente tiene que darse los otros poderes y tienen que ver cómo se pueden ayudar para que los casos de corrupción sean debidamente procesados. El presidente de la República no puede intervenir en el sistema de justicia. Si usted no sabe eso, no puede ser presidente. ¿Por qué no? El presidente de la República no interviene en el sistema de justicia, no se puede. Está prohibido de hacerlo. ¿Puede coayudar para que los delincuentes como Toledo puedan ser traídos acá, al Perú? Lo que corresponde a la extradición, eso ya está. La parte del Consejo de Ministros ya se hizo. Lo del Consejo de Ministros ya está. Tibios. Ya está, ya la extradición está planteada ante el juez en California. Cuentas de la hermana. O sea, no es un problema de Perú, es el juez de California que tiene que autorizar la extradición. El presidente de la República no es el juez de California. Las cuentas de la hermana de Humala. No puede sustituir a la voluntad de un juez en otro estado. No puede. Las cuentas de la hermana de Humala. ¿Qué pasa con las cuentas de la hermana de Humala? ¿Por qué no? Porque no hay un caso ahí, no hay ninguna cuenta de la hermana de Humala. La señora Humala vive hace 30 años en Suiza. Tiene un patrimonio personal que no tiene nada que ver con el Perú. Te voy a pasar más información porque creo que no está... Bueno, si usted ve pues algunos medios, de repente tiene esa información. Pero usted está muy preocupado de los demás, pero no está preocupado de usted. Y usted tiene que preocuparse porque el Poder Judicial es autónomo en nuestra Constitución y el presidente de la República no tiene nada que hacer ahí, salvo que sea un dictador. En una dictadura sí, en una dictadura por supuesto, pero cuando no hay dictadura, el Poder Judicial es autónomo. Justamente en base a esa autonomía tiene que haber colaboración entre los poderes del Estado para que se cumplan los deseos de la ciudadanía. Tienen que cumplir. Si hay alguien que ha demostrado una actitud corrupta y el Poder Judicial no tiene los medios suficientes para tiene los medios, señor. El Poder Ejecutivo tiene que ampararse en su poder para darle todas las facilidades al Poder Judicial para que cumpla su trabajo. De la misma manera, el Poder Legislativo tiene que darle todas las herramientas en el caso de que el Poder Judicial juzgar a un congresista corrupto. El Poder Legislativo tiene que levantar la... En ese caso sí, pero solo en ese caso. Cuando hay antejuicio, sí. Cuando hay antejuicio, sí. Colaboración. Bueno, creo lamentablemente que... se nos ha acabado el tiempo.
yo le rogaría que si lo hacen presidente no intervenga en el Poder Judicial, los deje actuar libremente. No voy a intervenir, voy a colaborar para que la justicia llegue a los rincones de nuestra. Muy bien. Muchísimas gracias, ha sido el presidente, ¿eh? No es presidente del partido, ¿no es cierto? El presidente del partido es el señor Reyardo, ¿no? Gracias por tu premonición, lo máximo. No, le preguntaba, ¿el presidente de su partido es el señor Reyardo? Sí, el presidente es es el candidato presidencial de Perú, Patria Segura, Rafael Santos. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y a nuestra audiencia les vamos a seguir trayendo otros de otros partidos, otros candidatos presidenciales. No se preocupen, todavía tenemos tiempo para entrevistarlos a todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Rafael Santos. Gracias, Rosa María. Nos vamos despidiendo. Mañana estará otro partido con nosotros. Esta semana creo que, Rosa María, peinamos todos los partidos políticos y ya empezaremos a traer otros invitados ya de otros números que están pidiendo. Hay una lista larga de personas que están pidiendo, así que vamos a ver, pero queríamos terminar corriendo con todos los partidos. Uh-huh. Así es. Bien, Rosa María, nos vamos hasta el día de mañana, miércoles. Cuídate mucho. Hasta pronto. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.